Bueno, Hello. Unos. Buenas. Hay alguien por allá adentro. Ay, no, está por ahí. Está camuflado adentro. La cansé a matar, pero... Había un campero adentro. Toma la bruja. Somos soldados de guerra. Ay, ay, ay. Tango down. Macho, ese maldito payaso. Sí, el payaso me mató varias veces. Ay, me cago en tus huevos. Gracias por ahí, mi coño. Uy, hijo de puta. Genial. Es que no muere, pero me mata. Joder. Me está muriendo, padre. Ay, está arriba el payaso campero, está arriba. Qué tramposo ese payaso. Estaba arriba del techo de mi. ¿Qué sabes que jugar, puto? Los valientes abajo. Está campeando por arriba. Está, hay una india de arriba. Tiene una esquina india. A ver si me lo violo, así veo. ¿No? Es una india. Bueno, ya murió. Ay, no, me están unando. Están lanzando, ya me quemaron. Somos dioses. Me cago en puta. Ese payaso me mata, no sé cómo le hace. Ya me he matado como más de algunas veces. Payaso. Odio a los payasos, Dios. Es unos payasitos, pero es uno más. Payaso. ¡Uy! ¡Qué joder! ¡Está payaso! ¡Está el arriba! ¡Dos! ¡Al mismo de ese malvado! ¡Qué asco! ¡Ya! 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 ¡Está el mismo de porra! ¡Me tiró las esas cosas en tito! ¡Me sacas eso! ¡Condenado payaso! ¡Me agarraron de sus payasitos también! ¡Muerte al payaso! ¡Agárralo! ¡Changing mag! ¡No, no está genial! ¡No, no te pegas a miércoles! ¡Mi aspirulán me dejó cargar ese payaso, porra! ¡Ganamos, ganamos! ¡Todo el tiempo ganamos! ¡Qué, verdad!
Mira, me dolieron a la chingada. Yo no quedé ni en tercer lugar, porque ese payaso me payaseó cada ratito. ¿En serio? No, en serio. Ese payaso condenado me mataba cada rato. Ah, la... Me di un espacio vacío. A ver, se va a unir acá un amigo. Ya se unió. Fue manos. ¿Por qué no jugamos un battle? Quiero llegar a la guerra. Sí, está bien. ¿Sí? Ahí nos invitan. ¿Quién dijo eso? No sé, hay un amigo. Pandita, haz un battle, ahí me invita. Ah, yo soy malo para el battle, no lo sé. Bueno, me fui a ver si hacer un battle royale. Un soldado más. Denle, listo. Vámonos. Cambia de mapa, ya no el barco. El barco no, ya no. O cambia otro mapa. En ella hay... ¿Cuál? No sé. Otro mapa que no sea el barco. A ver si Newton. Se hace las compas. Ahí está Newton. No, no, no. No, opción. ¡Qué bulla! ¿Cómo se mueve? ¿Dónde será? ¡Pachar de madre! Mira, 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 está de miedo, está allá con una... Una... Un... Como el nombre. No, ya sabes lo que tienes que hacer. Yo me voy con los duales de la Fenex. Ay, ay, por acá. Yo hice de año para acá y me matan. Ay, no. Sin vergüenza, estaba antes de la aplicación de Undertale. ¿Cómo se va a hacer? Homeland, es Homeland, algo así. Sí, ando cerrada. Está cerrada la sesión y me llegan mensajes de la aplicación. No, pues me mataron, pero tengo las individuales de la Fenex y me mataron. Toma, amigo. Hola, con la granada de eco. Oh, me agarró atrás. A ver. Depende, se me va a cambiar la M16. La aplicación no espía. Only Arcade no espía. Se paran dos de la ventana. ¿Conspiración? Nos espía, la aplicación nos espía. Sale que estoy jugando Caduce en la aplicación. Están todos como escacos. Adiós.
Yo también en las balas. Ahí está, la cabeza en mi cabeza. Madre de mi santa vida, tío. Me cago en su puta ni fue la puta. Chuta, me mató lo que... Creo que no. Creo que maté un hito. Qué vergonzoso. Ya, mate el pirulay. Pirulay casi me muerde. ¿Harto perro? Ay, ¿qué no? Acostadito, me quito. Dice que estaba muerto, me disparó y mató. ¿Pero dónde se queda esa batería? Oye, no. No mames, hay uno campero. Hay un campero, hay un campero, hay un campero, hay un campero. Ya, jeje, muerto. Ay, no, uy, no, mira, hasta por atrás. No, mames, estaba oculto. Es que mató, ¿están campeando? Ah, tiene una andada torre, te pone el punto, me lo ves. Qué lindo este campero. Si no lo sabían, el campero está aquí arriba de la casa. Se queda acostadito. Aquí hay alguien por aquí, no sé, hay un punto rojo. ¡Ah, pues puta! Me mató ese helicóptero. No, pero si no mandé un perro, mandé un perro. No, están dando una paliza a los camperos. Le encima me quema. Me mataron otra vez. Dirty Dani. Condenado. No, pero... Dirty Dani. Maldita baja, feo. Mira, esa jugada está de puro campo. Mira, Dani, anda. Maldita baja, feo. Se han venido a jugar acá y campear. Yo lo único que me quejo. Mission failed. We'll get him next time. Y las estrellas resplandecerán. Ahora sí. Que no nos toque camper, por favor. Ya no es culpa. Que no nos toque camperos. Sí. Es que con campe como... Ya tenemos un de ganar. Nos mataron. El mapa que hay más campen es en Shapen, algo así. Sí, mucho, mucho espacio para esconderse. Ah, aparte de que hay unos contenedores que están abiertos y pueden entrar ahí. Ahí está. Vamos a echarle ahí a la suerte que no nos toque campe. No, pero es como nosotros, arriesgados a morir. Lleven su mejor arma, por favor. A ver, uy, no se puede seleccionar el mapa, pues ya que se toque, toma. Madre. Pepe. Listo. Uy. Una fotito de recuerdo. Héroes que van a luchar ahorita. Vamos a ver. Héroes de batalla. Lo voy a cargar. Felices y contentos. Esperemos volver a sí mismo contentos. Dale en listo. Ahí está ya. Una fofito, dale. Una fofito bailando, no puedo. Ya, bajo la rollo, fea. Que la saco. Mira. ¿Qué pasa? Ahí está, con la radio. Ya está. Mira, opa. Ahí son real. Sigan wiki. Ahí está. No sé, tomando puras selfies. Miércoles están bostezando también. Esto se salió de control.
Vamos, vamos. Ah, espérate, ¿qué pasó? Ok, ah. Okay, ok, ahí voy, ahí voy. Vale. Voy a correr. Ahora sí. Ganamos una, perdimos una. Bueno, no pasa absolutamente nada. Para eso estamos, para la guerra, la lucha. Al mandujo. Al mandujo. Ahorita que me di cuenta de cómo ahora este mapa. Lo único que le voy a decir a mi compañero. Team Deathmatch. Yo en el personaje del boss, y él no se lo me ve. Papi, miren que no ha llegado nadie, no ha golpeado la puerta a nadie, por si acaso. Nadie ha golpeado la puerta, ni tengo un menín camino. ¿Cómo no me había comprado la Q47 la Radiance? No veo nadie, ¿qué pasa que ni nadie en el juego? A ver, ¿cómo está la movida? Me acaban de sacudir con el sniper, me pasó por al lado, a ver. ¡Diablo! ¿Quién me mató? ¡Hay un Franco, bestia! De lejos, hay alguien con Franco, no me gusta eso. ¿Dónde está el petero este? Eco. Me dieron Franco. No, man. Si no son cantos, son francos. Voy a llevar mi pene igual. Ahí en la gira. Oiga, ¿no se han dado cuenta algo? Que las pistolas, las armas que tienen el láser, tío, como que te matan más rápido. La concha de la lora, no, porque no tengo láser, láser, pero con esta mato como de 4 disparos. Pene. Sí. En la K me pegó dos con el láser. No sé en cuánto va a tener el arma. De hecho, hay una mejora que la puedes mejorar, no, la careta y el disparo. Se vuelve imparable. Toma, capo. Más con la skin del radiante, porque ahí le ponen. Hay daño comenzar entonces. Es que cuando compras una arma como la AK-47 Havoc o la Radiant. ¡Qué poronga! El daño. Entonces él tiene aumentado el daño para matar rápido. Sí. Estoy buscando a quien matar y me encuentro. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? Me dio una espada y te estaba matando. Muerto. Ay, con mis Fénix. Me mataron de un espadazo. ¿Otro? Ya. Estuvo bien feo. Creo que ha venido mi primo. Chicos, si vino mi primo, tengo que abandonar la partida. Tengo que explicarle dónde va a colocar mi querido hermano el televisor en la pared. Wi-Fi. Pero aún sigo jugando. Un campero ahí arriba, en la cabaña arriba. Hay un Ya le puse una granada. Muerto. Me cago en. ¿Desde cuándo uno de mis amigos me está enviando mensaje aquí? En antes de mano me hay una partida. Entonces yo tengo que desactivar la notificación. Yo con fan. Ay, todo oscuro. Alguien echó algo de una cosa de niebla. Viendo el perro, me mato. Eso, Firulais. Se lo dije, aquí hay un chingo de cabeza. Gracias. Todo me gusta la M. La M3 de Gosh. No,
Una más y ya campeando. No, ya morí. Estoy campeando arriba también, estoy siendo campera. Ya no me quedo. No, se van a... Morí de forma dramática. Iba a saltar y salté. ¿Tuvimos un BR? No. No, fue. No, muy difícil. Se fue el internet. A ver, que no se haya ido. Hola, a mí. Si ven que abandono una partida inesperadamente, es porque mi primo llegó a poner el televisor de mi hermano. Si sigo jugando, ¿por qué no ha llegado? Lógico. Vámonos. Claro. Que falta un soldado. Me estaré totalmente nombre todo por la ese iconito que tienen en el nombre, en el LOL, algo así. ¿Cuál? ¿El Apple? No, o sea, el globito ese que te muestra el icono de Omelette. Ah, sí, sale en el juego, ¿no? Sí. Te aparece ahí en la pantalla. No, yo no me imagino por esa. Con razón que algunos cuando juegan el Omelette, el juego, tiran sesión en Omelette Arcade. Bueno, amigos, esperando. Espera, Tito, me vas a salir. O sea, ya voy. ¿Se nos fue? Sí, Carlos también se va a ir. ¿Qué dijo? ¿Sí se iba? Ajá, Carlos. Me está diciendo que se despide. Ya me fue. Hay una que me dijo. ¿Qué dijo que iba a salir del juego? Sí, y hay uno que me dijo, ahora iba a la legión de voz. Es que lo lleva la santo. Bueno, ¿y ahora? Pero no tengo mapa. Ese mapa no me ha jugado, así también ese mapa está bien. No, no, es que si quiere ir alguien, hay que ser Vincent. Hola, amigo. Vámonos. Yo creo que deja un personaje de voz. Dale, listo. Ya lo pico. Estamos listos. Muy listos, luchados. Hay que buscar el abecedario. Ya, listo. Gracias por salvarme. Que me mata. Ya,
Ay, Dios mío. Maldito, alguien me mató. Oh my No sé, mi internet está mal, creo. Hay un momento en que estoy disparando y no se mueren. No matar, es como que tuvieron un poco la guía. Hay unos campers adentro. Enemy in sight. Keep on them. We're winning this one. Targets in sight. Ay, ay, ay. Tango down. Bueno, ganamos. A ver, hay espacio. Vamos a ver quién más entra. A ver, acá. Bueno, la verdad que no sé. Espérate. ¿Puedo cortar el mapa? Oh, sí. ¿Cuándo, amigo? Oh, sí. ¿Sí? Dime. Ya me voy. Ah, bueno. Vete a dormir, entonces.
¿Qué horas son en tu país ahorita, pandita? 1:21. Ya duerme. Mañana trabajas, ¿verdad? No. ¿Mañana trabajaste? ¿Estás libre? Uh-huh. Bueno, pandita. Entonces, duerme. Acá son las 6:17 de la tarde recién. Y mi primo no ha llegado todavía. Tengo de batería. Tengo 67% de batería. Bueno, juego una partida más. Nos vemos. Y me voy. ¿Qué ves? Vale. Bueno, chao, besito. Bueno. Pero eso sueño. Ok. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Listo. Listo. Ok. Ah, no, bueno. No lo han dado listo. Listo. Ahora sí, listo. Vamos a dominar el mundo. Domination. Okay. Capture the objectives. Enemy taking Alpha. We captured Charlie. Enemy has Alpha. Okay. We're capturing B. We've taken the lead. We captured Bravo. No sé, alguien me está siguiendo en Instagram, no sé quién es. Alguien nuevo. Estoy en la B. Muerto. Ariana, no veo, Dios, todo. El otro tiene sniper. Y vamos a perder, Vamos hasta el dominio. Hay que irnos a la letrita. Falta la, poner la letra. No, hay una. Ay, no. Han puesto a alguien ahí una cosa. Hay un recotirador. Y sí, bueno. Hay que matarlo. Me voy a la. Ah, no. No, pero falta la segunda ronda. Ah, es cierto. Son dos rondas. ¿Dulo? Nadie viene todavía. Ya no veo nada, Tosco. Papi, no vino nadie. Está cambiando. ¿Quién? Está cambiando aquí. ¿Qué le digo? Ya.
Pero vas a traer el taxi, si no se lo vení por uno. Me mataron, me mataron. Ah, ya. Enemy taking B. Aquí se la pasan. Ya tenemos un problema ya. Enemy in sight. Enemy. Vale, vamos, bajamos 4 del rango. Casa de accesorios, no. Oasis, da. Experiencia clásica, estamos pintados en todo, tío. Qué divino. Qué divino. Puta madre. Vamos a sentar a estos y vamos a esperar. Es mi amiga ahora esta, vale. Bien.
nos parece extending. Los que acepté ahora, que no me diga que no se conectan hace 7 días. Hace un día, a este lo acepté recién. 7 días. Fueron 3, a ver qué otro fue. Este, Mark Irlus. Mark Irlus. Lord Thanos, hace 5 horas, 6 horas. Bien, este juega, juega. Lo vamos a dejar. Vamos a volver a las solicitudes. Y nos queda Napoleón. Vamos a aceptar a Napoleón. Y listo. Esto los dejamos para más adelante. Los vamos a aceptar, pero vamos a ir renovando la lista. Vale, vamos a ver hace cuánto no se conecta este chango. No me acuerdo ahora el nombre, boludo. Lord Thanos era este que vimos. A ver si está más arriba. Ahí había uno. Esta le envié yo la solicitud, joder. Napoleón, hace una hora, Napoleón juega, Peter Vincent. Juega. Vale. Tendría que haber tirado esta caja menos la del mono. Sí, me sudaba las pelotas. Yo tiré la del mono, me tocó una mierda. No, no voy a ni subir el video. Vamos. Sí, digo. Señor Mono. ¿Todo bien? ¿Qué hace? Todo bien. Todo bien. ¿Usted qué onda? Yo tengo media hora porque juega Boca, así que a lo que quiera le damos. Pero dale masa. Hace cortito. Dale masa. ¿Sería esto? Sí. Listo. Pero la concha de tu madre, boludo. ¿Cuántos tiros te tengo que pegar, boludo? Ya te jodé. Bueno, ¿qué pasa, Carlitos? Carlitos, ¿qué pasa? Cuidado, sniper en el camión. ¿Quién? La verga, la boca te está hablando. ¿Qué? Ah, la
concha de tu hermana, el boludo ese que está hablando. No, yo no escucho a nadie, te escucho a vos solo. Ay, la concha del dolor. Pero la puta madre, quedo en el medio de todo, boludo. ¿Cómo me haces? This is too close. Fight harder. Pick it up, team. Target tied for the lead. We lost the lead. Qué mala puntería, boludo, que tengo. Pero destruí un coso de eso. Desastre, boludo, no maté a nadie. Tres me parece que maté, boludo. Este, boludo. Yo tampoco estuve muy... A ver cómo vamos con esto. No, un desastre, boludo. No maté a nadie. Digo, he matado 5, pero como mucho. Oh, tercero vamos. Bueno, no sé. ¿Qué onda? Lo que vos quieras, digo. Dale, dale, dale acá. Listo. ¿A quién, che? Con Tigre. Let's go, let's go. ¿Son buenos estos de Tigre, qué onda? No, pero bueno. No tiene que jugarlo, por ahí juega contra el último y termina perdiendo. Let's go, let's go. Sí. Vuelta, la concha de tu madre, me quedó pata para arriba. Qué hijo de puta que es, la concha de su madre. Back,
backup. Enemy in sight. Keep on them. I'm winning this one. Target in sight. Target down. Hunter killer drone. Bien, bien, bien. ¿Quién está? ¿Cuál es? Nice work. Well done. Ahí está, ahora sí. ¿Qué hacen? Señor Voltix. ¿Todo bien? ¿Me doy? Dale. ¿Qué es esto? Un multijugador. Duelo por equipo. Sí. ¿Vieron eso que hizo Tyson en Brasil? ¿Ponerse la camiseta de Argentina? ¿Para ir al juicio? Para ir a un juicio, firmada por el Diego aparte. Personaje, Fue una bocha igual. Ah, yo lo vi hoy. Hace 7 siglos. Nah, mentira, pero pasa mucho. Alta arma, la beca 55. Ahí estuvimos. Menos el mono que nos aventajó. Minutos falta. Al uno no llegamos, pero capaz que metemos el segundo, ¿no? Dale. ¿Qué hora es?
Hay un sniper. Sí, ojo con por el, ojo por no. El medio te limpia. A Rambeauty y los snipers acá no. No, no le dieron. ¿Dónde está? Ni con el revólver, va. Va. A casa. Va. ¿Dónde está? Ya te voy a. Ahí está. Oh, no, ya. Tied for the lead. Hunter killer drone on standby. Friendly hunter killer drone, deployed. We've taken the lead. Enemy inside. Pasan coches, sí, boludo. Perdón. Se escuchan, ah, si te pones. Puta, me re de espalda. Si te pones ahí al costado de la calle, se escuchan pasar autos. Ay, no lo vi, qué boludo. Ah, qué pajerta. Pelotudito, deja de tirar granadas, salame.
Ay, te pude agarrar otra vez. Vamos. Un transito. Segundo. 7 minutos que... ¿Llegaremos a hacer una partida en 7 minutos? Y sí. Dale. Duran 5. Dale ya. Paradito acá atrás de la costa y lo agarro. Maricón. Ah, lo viste vos. Estaba cargando y le digo el M4 a la cadera. Concha de tu madre, boludo. Concha de tu madre también. Ay, casi me lo como, pero no. Ay, cómo me cago con la cosa. Con la espada, ¿no? Sí. Ah, otra vez. Let's go, let's go. Acá no maté ni al choque. Ni yo otra vez me mataron con la voz. Este. Enemy contact. Para multijugador va rápido. Va bien. ¿No va bien en el battle?
No, sí, Diego la usa y le va re bien. A mí no le agarré la mano. Lo que pasa es que me la preparo con balas, porque si no te querés matar. Claro. Bueno, segundo tranquilo. Uno más de algo, cortito o hago, después ya me voy a ver el partido. Bueno, lo que quieras. Lo que quieras, mono. ¿Hacemos qué, otro multi? Dale. ¿Comunes? Bueno. Este mapa es una verga. No lo conozco, esto cerrado que no sabe ni dónde está. Posta, no lo conozco yo. No, yo jugué una vez acá y es un desastre. O sea, como todo mapa que no conocés, corré como un boludo. Sobre todo que es, si que es un poco grande. Paisano. It's too close. Fight hard. Fight hard. De la puta que te parió. Che, corneta. Oh, me lo dio del costado. Re bien. Ah, mirá. Hay lugares donde ponerse, maricón. Bueno, uno maté. No, yo no puedo decir lo mismo. Paisano, eso. Ah, bueno. La minita. La del casco, ¿no? Me quedé sin balas. Una negra me mató. Ah. Toma, perra. A caja grande. Está escondido. ¿Qué? Metido atrás de un coso. Che. Si te ponen el gran de espalda, boludo. No, perrón. Como un personaje se viene en la máscara de Jason. Pero lo di. Ah, boludo, tomátela. Te estoy disparando yo primero, boludo. Cualquiera. Friendly hunter killer drone deployed.
Ay, paisano de ese. Ay, me cago en la negra, qué boludo. Ah, me tiré mal la cosa. Reloading. Ay, me cago. Apareces adentro de cada lugar que no te quiero contar. Vamos. Y ganamos, boludo, mirá. Yo no maté a nadie. Creo que maté 4. Desastre, boludo. Mirá. ¿Qué pasa? ¿Te hizo mal el sol, ¿vale? Sí. Se te derritió la cara. Mirá, mirá. Mirá. ¿Qué va a hacer? Las 9, bueno muchachos, yo los dejo. Me parece que las gallinas van perdiendo porque acá hay silencio, así que me parece que le están rompiendo el totó. Opa. Ah, y encima juega Boca. Y ahora juega Boca. Linda situación hogareña, carajo. Perdieron, boludo. ¡Oh! Bueno, si me escuchan me matan, así que bueno, me voy para allá. Mamá, a disfrutar en silencio. Porque si no, me la tengo que fumar. Ah, se le puede poner lindo conflicto familiar. Pues si puedo, por ahí me conecto, pero no, va a ser media tarde después parte. No, bueno, dale. Así que bueno, seguiremos mañana. Dale, nos vemos mañana. Nos vemos, monazo. Hasta mañana, chau chau. Hasta mañana, mono, nos vemos. Vamos a battle, ¿no? ¿Cierto? Estamos con en ese Twitch. Resultado. Estamos en Twitch con ese resultado. Y si gana Boca, como se le escapa un gritito, va a haber conflicto familiar. Pero el mono ahora es feliz. Él es feliz. Imagínate, como chica con juguete nuevo. Contento. Mató gente acá porque eso le gusta. Ay, qué personaje. Qué ser personajoso, ¿no? Aguantame, ¿tenemos un ratito? Sí. Sí, boludo, claro. Tengo un cachete. ¿Qué va? ¿Terminaste ahí? ¿En ese lugar? Ya, boludo. ¿Obra? Me quedan como 3 semanas. Ah, joya. Y después tengo el local y ese altillo que me dijo. Y encima mañana tengo que arreglarle la puta cosa a eso. Bueno, a pintarle. Oye. Va bien. ¿Qué? ¿Lo que rompiste de la pared al vecino? Sí. Pero tendría que haber hecho el seguro, pero bueno, ya le puse yeso y ahí le pinto y se queda así. O sea, digo, loco, no te hago tanto tiempo, si no te cobro. No, si no esto lo haces el seguro. Claro. No, tío, perdón. No sé. Todo bien, chavo sabe igual. No, pues estas cosas suelen pasar, ¿me entendés? Porque viste que antes, es lo que te digo, se hacían cada. No, pero se hacían cada maneje. Ese local era re grande y se ve que era de la madre, como te dije, y vendió esa parte, ¿me entendés? Hizo como una losa y es un departamento. Subdivisión. Sí, pero el departamento es de 30 metros, ¿entendés? Sí, y claro, la pared que le puso, boludo, vos imaginate. Vos estás hablando, ponés la tele ahí abajo y estás como, ¿entendés? Está en tu casa, sí, chabón, sí. Porque es una pared de papel, ¿no? 3 centímetros de ancho hace, imagínate. Claro, no es que tiene la insonorización, bueno, sí.
La puta. Y lo que me retrasó en hacer las canaletas ahora, las regatas, como se dice acá, pues las tengo que llevar por otro lado, iba de puta madre. Y sí, ahora las tengo que llevar por otro lado, las tengo que bajar un huevo y meterme a lo que sería como el piso, el forjado, el forjado, como se dice allá, la losa. ¿Entendés? ¿Dónde está la sí, losa? Para picar el lateral de la losa, ¿entendés? Yo estoy como si estuviera de costado en la construcción, no sé cómo explicarte. Sí. Mañana igual te voy a hacer un video. ¿Cómo picas la losa? ¿A martillazo? Sí, boludo, sí, no es una regata muy grande. O sea que... mañana me toca maceta de escarpa, pero después tengo la herramienta, tengo el martillo hidráulico. Oye. Sí, sí, sabía que tenías, pero no sabía cómo hacías eso. Porque la losa te imprime, le tenés que meter presión para romperla. Sí, 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 sí. Un lindo laburito. Sí. No me hagas acordar. No, pero aparte tengo las manos llenas de que, gracias a Dios, el primer día que agarré la maceta y las carpas, boludo, no sabés. Me sangraba las manos por todos lados, boludo. Pues se te hace el callo, José. Se me hizo al toque, ahora tengo todo ahí endurecido, ya la agarro, no me importa nada. Pero... sí, sí, me ha pasado, yo le he dado masa. Una sí, vez el loco me puso a picar escombro. Una montaña de escombro la tuve que picar toda, hacerla chiquitita. Ah, yo pasar he hecho la montaña, todo, de un lado al otro. Una montaña grosa de escombro. Qué manera de picar, me dolían las manos después. Sí, boludo, es un garrón. Imagínate. Y ahora le tengo la que mano hacer así. No. Ahora tengo que hacer la regata de 30 metros al chabón. Quiere que le instale por la mitad de la casa de la instalación, no sé cuánto le voy a cobrar, todavía no le pasé por supuesto, pero barato no, seguro. ¿Y porque no? Encima, porque encima, caro, yo hace una instalación ya hecha, le tengo que poner todas cajas en palme, que no le pusiera, no podía hacer 30 metros sin poner una caja en palme. Claro. Porque donde tenés un problema que hace tener que cambiar los 30 metros de cable. ¿Cómo te, qué fíjate, rompes toda la pared y así? ¿Cómo lo haces al trabajo? Aparte no tenés huevo, no, ni vos ni He-Man de tirar de una punta y sacar una línea de 30 metros de largo, ¿entendés? No, 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 no. A menos que esté completamente recta en un tubo bien estirado, bien recto, y pero ya no, te igual, complica. 30 metros es mucho. No, nada, 30 metros lleno de curva en una casa, imagínate, no tirás ni loco, ya te lo digo, ya te lo puedo decir que ni con la ayuda de He-Man. No, no se hace eso, sí. No, rompes el cable aparte, rompes todo el cable. O sea, podés tirar y ser Rambo y lo rompes el cable, pero no cumplís claro, la misión. No, no. Y yo le voy a empotrar, encima que ese no es mi laburo, posta, acá no hacen las paletas. Yo más o menos clara la tengo. Bueno, clara la tengo, a ver. La paleta la hacen 5 minutos, yo la hago en media hora. Pero bueno, le tengo que empalmar, empotrar todas las cajas de empalme y todos los cajetines donde van los enchufes. Puedo armarlo otra vez. Sí, ya sí, te digo. Es un garrón, boludo. Sí, boludo. Se lo hicieron mal y le tengo que montar cosas en el cuadro, todo. Bueno, lindo laburo. Sí, armar el cuadro eléctrico entero, boludo. Bien, eso se cobra bien. Sí, boludo. Sí. Bueno, vamos a hacer un battle. Claro, boludo, no la dudes. No la dudes. Salsa. Ahora sí. No sabes lo que es eso, Voltix. Pero súper grande. Cluster strike incoming. Target locked.
cuando le dije, Oscar, tenés seguro, ¿no? ¿Qué ha pasado, mi? Le digo, ya sé a dónde, me dice. Al toque se dio cuenta el chabón. Encima toda la regata frontal. Es de una pared igual, que no da a la casa, pero es de una pared igual, digo, loco. Esto es una. ¿Hay huevo en el equipo o no, ni nada? Nada. Bueno, te tiras a la base y agarras tus enmiendas, ¿viste? No te olvides de curarte. Bien, gracias, boludo.
Bueno. ¿Agarraste sniper? Sí. Sí. The airdrop is coming. Acá hay un cargador ampliado. Tengo uno violeta. Estoy yendo a la caja. Hay uno celeste. Ahora, cuando vaya para ahí, que te tiro una drena. Joya, gracias. Cayó una de armas. Vamos a buscarla. Acá nomás, ¿eh? The airdrop is coming. ¿Viste dónde cayó una caja verde? Allí. ¿Dónde? ¿Esto? Barbero, marca la caja que decís. Allá en el pasto. The airdrop is coming. Ah, sí, allá al final. ¿La caja o qué? Vamos. The revived flight will arrive in one ride.
Estoy acá, ¿eh? No te veía, boludo. No está el lanzallamas, ¿no? No, quedó una para curarse. Agarrala, agarrala y dásela uno, yo tengo dos. Ya está, no. Ah, que vaya. Creo que los locos la tienen más o menos lunga. Agarraron el tanque, vale. The airdrop is coming. Ahora ampliado violeta. ¿Tenés? Guay, para que yo pueda. Ahí lo voy a agarrar. No. No pasa nada, no pasa nada. Yo tengo otro igual, ¿eh? Ah, sí, tenés otro, arma. Sí. Toma. Toma ahí. Joya. Y yo lo cambio por este. Mira acá arriba para agarrarlo con el sniper, che, acá tenés un lugar. A ver, voy. ¿Sos vos el que está tirando, Diego? No, el compa, pero yo no lo veo, no me lo muestro. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Ahí tiraron el bardo, sí. Le pegué en la cabeza, che, de lejos. Sí, lo vi saltar por atrás. Acá 47 es buenísimo. Vale, la. Only two teams left. Getting close to ah, bueno. O sea, ¿dónde están tirando? Yo tampoco, güey. Target locked.
como sacuden yo por allá. The airdrop is coming. Ship terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Cinco, somos cuatro, somos solo, vale. Ahí va. Arrufa los 7-15. Sí, se gana una partida, claro. Contra los botafios. Cero bajitas, Rambiuti, ojo. Ojo que ya no ando matando gente. Premio Gandhi. Estoy comiendo una naranja suculenta. Oh, pará, me voy a comer un helado yo. Pará, me hiciste dar ganas. Estoy con mi bombón helado mini. Ahí va. Mañana me voy a mi cursito de masaje. Qué piola, ¿no? Sí, está re piola. Voy a meterle garfio. Mañana la llevo a Vicky. De modelo. Hay que llevar gente para que uno practique. Ayer lo llevé a Pablito. El Pablito, qué divino. Sí. Sí, yo voy igual. Qué grande el Pablito. Buen ser, ¿eh? Sí, mamá. Hoy fui con el tocadisco y escuchamos unos discos de los dos. Porque tiene vinilos, ¿viste? Que se compró en el kiosco diario. Ajá. Le caí con el tocadisquito de valijita y... No, qué buen sonido tiene. Me voy a comprar uno. Y es verdad que tiene otro sonido, ¿eh? Sí, boludo. Y más para escuchar fuerte. Es que cuando escuchas fuerte... Escuchando unos buenos decibelios, está bueno el vinilo. No, escuchamos tranqui, pero en un momento lo subió y tiene una fidelidad. El sonido. Como unos verdes escuchamos los vinilos. Vinilo es impecable, no tiene ni fritura, ¿viste? Y no, boludo, nuevo. Nuevo no. Acá también están de moda. Sí. Y Fede. Se compra. Un tocadisco. Y pegó, no sé de dónde, alta colección. Pero que se la regaló un primo, ponele, ¿entendés? Lo típico que se vicia, sí. Porque está de moda, quiere tener la casa, pues está de moda coleccionar la tita, tira los discos y se pone a juntar la tita, ¿me explico? Y le cayeron sí, los discos de una manera así, no sé si es exactamente, pero algo así. Y sí, boludo, altos discos aparte. Algunos no, pero muchos piola. Sí, está bueno. Aparte tenés que poner a escuchar. Te obliga a estar ahí, prestar la atención, poner el temita, ¿viste? Escuchar un disco completo. Está bueno. Sí, boludo. Es otro cuelgue, ¿eh?
Así que cuando pueda, donde vea Abbey Road nuevo, me lo compraré. Porque sí, ese lo escuchábamos acá, ¿te acordás? Sí, todo lo aparte es un disco que amerita, igual que el Sgt. Pepper también. Sí, sí. Bueno, de los Beatles, el álbum blanco. Buah. Oso, ¿cómo se llama? Rubber Soul, Revolver. Estos son discos. Bueno, digo, el show te voy a dejar. Me digo. Dale. Ansetti. Vengo, ayer sí, pinché la goma del auto. Hoy la tuve que cambiar. Sí, bueno, como yo soy un inútil, viste, eso te demanda un estrés hasta que lo haces y te das cuenta que es una boluda, pero como no lo haces nunca. Ya, sí, es una gilada. Sí, es una boluda. Bueno, muchacho, te veíamos mañana. Dale, nos vemos mañana. Me voy a ver un capítulo de Los Sopranos. Y... Ok. Dale, listo, nos vemos. Aguante, aguante Tony Soprano. Aguante Tony Soprano. Dale, nos vemos. Bueno, estamos en el aire, chabón. Quiero ver el evento, ¿dónde están los eventos? Ok. De 10 del 6 a 24 del 6. Y estamos a 16. Vale, ¿eh? Tenemos tiempo. Me gusta, ¿eh? La verdad. Buen personaje. Bien. A ver ese anuncio, carajo. Y ahora sí, es hora de ir a dormir. Nos vamos a dormir, nos vemos mañana. No queda más remedio.